laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere. Kerem, voy a decirte una cosa. Adelante. Dímela. Hayat está embarazada. ¿Ya? ¿Sí? ¿Seguro? ¡No me engañas! ¡Vas a ser papá! ¡Adiós, tío! ¡Qué bien! Entonces, yo voy a ser tío. ¿Sí? Voy a tener un sobrino. ¡Voy a ser tío! ¡Seré tío! Y yo seré papá. Voy a ser papá. ¿Vas a ser papá? No me ha dicho nada aún. Amigo, prepárale una sorpresa para el día de los enamorados. Seguro que ella espera ese día. Tiene que ser algo muy bueno. Podemos preparar un programa, yo te ayudaré. Vale. Sí, papá. Voy a ser padre. Vas a ser papá. ¿Negativo es cuando salen dos rayitas? ¡Ah! ¡Si salen dos es positivo! ¡Y son dos rayas! ¡Ah! ¡Estás embarazada! ¡Voy a ser abuela! ¡Voy a ser abuela! ¡Soltaré abuela! No puedo creerlo. Reíd y disfrutad mientras podáis. No os durará mucho. Bueno, ahora ya podrá descansar usted en su casa. ¡Ashley! 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 Tenemos que hablar. ¿Por qué eres tan cruel conmigo? ¿Por qué lo dices? Porque no me dejas que te explique lo que pasa. No exageres, Doruk. Después de lo que has hecho, ¿quieres que te abrace? No, pero ¿era necesario dejarme? Doruk, baja la voz. Esto es un hospital. Por ti estoy cometiendo los peores errores de mi vida. Todo esto es muy raro. ¿Qué pasa? No entiendo por qué estás tan enfadado. Cálmate y ven luego. No, no te vayas. Doruk, ya basta. ¿Pasa algo? Vuelve a tu sitio. Yo me encargo, gracias. No pasa nada. Ashley, mírame. Tú eres la responsable de lo que me ha ocurrido. Cuando más te necesitaba, no estuviste a mi lado. Doruk, ¿qué haces? Me estás apretando el brazo y me haces daño. Vas a escucharme. Aún no he terminado. Doruk, por el amor de Dios, es que me vas a culpar a mí de todo lo que te ha pasado. ¿Por qué me dejaste? Dímelo. Doruk, oye, me estás poniendo en evidencia. Este es mi lugar de trabajo. ¿No te das cuenta? Sí, Ashley, pero ¿cuánto más vas a obligarme a actuar de este modo? Señor. Oigan, no me toque. Vaya, Ashley, vamos. Por favor, Ashley, venga, vamos. Déjenme. ¡Ashley! 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 Abre la boca. Ábrela, hija. Eso es. Mamá, estoy llena. Hija, come un poco de esto también. ¿Te vendrá bien? Ah. Comeré un poco. A ver, no le digáis a Murat que estoy embarazada. Voy a decírselo el día de los enamorados. Es nuestro primer San Valentín juntos.
No te preocupes, toma. No le digas nada. ¿Y cómo voy a hacerlo? ¿Dónde voy a ver yo a tu marido? Vale, díselo tú a tu marido si quieres, pero come un poco más. Venga, toma, prueba esto. Sí, come más de eso. Ah, así, muy bien. Voy a tragar. Vaya, ¿os calláis? Hayat, ¿de qué estabais hablando? No es asunto suyo. Ya veo, no vas a decírmelo. Cambiemos de tema entonces. Señora Emine, ¿qué pasa? ¿Y el señor Hazmet? Como siempre dicen ustedes que son una familia muy unida, me sorprende muchísimo todo este asunto, la verdad. ¿Nunca piensa en su suegro? Deria, diga lo que quiere decir y cálmese. Quizá sí, me calme yo. Mamá, tranquila. No la escuchas. Se fue para estar solo un tiempo y volverá cuando él quiera. Qué ingenua es usted. Verán, estaba un poco preocupada e hice una búsqueda y averigüé dónde está el señor Hazmet. Deria, así me interviene porque sabe bien lo que se le va a venir encima. ¿Qué clase de mujer eres, por Dios? Has logrado estropear un día muy feliz. Hazme, por favor, dilo, anda. Está bien. Entonces continuaré con las preguntas. Primera, ¿qué haces con la ropa del señor Hazmet en tu dormitorio? Abuela. Hazmet está enfermo. ¿Qué tiene? Estuvo internado en un hospital. Se sometió a una operación y no quisimos deciros nada para no preocuparos. Ya se encuentra bien y volverá en unos días. Ha mejorado. Bueno, ¿cuándo consideras que podrás terminarlo? Si empezamos la semana que viene, en 3 semanas. ¿Podría ser antes? No puedo hacerlo más deprisa. Vale, de acuerdo, trato hecho. Pero no tengo muy claro lo del color. Hablaré con mi mujer y te llamo. Muy bien. Ah, es ella, mi querida esposa. Hayat, dime, ¿negro o marrón? No sé de qué estás hablando. El color del suelo, ¿negro o marrón? Podemos hablar de eso más tarde. Vamos al hospital. ¿Al hospital? ¿Le pasa algo al bebé? ¿Qué bebé? A mi abuelo. ¿Tu abuelo? ¿Le ha pasado algo al abuelo Hazmet? Está internado en un hospital. Por esa razón desapareció. Le sometieron a una operación. La abuela dice que está bien, pero estamos yendo ahora a verlo. ¿Cómo lo sabía mi abuela? Ha estado ayudando a mi abuelo a esconderse. Muy bien, iré enseguida. No, y no le he dicho en qué hospital está el abuelo. Deprisa. Es en vano, no hay nadie. ¿Qué te ha pasado? ¿Quién te lo ha hecho? No me toques, Duval. ¿Dónde está la gente? Bravo. Puedes estar orgulloso de tu trabajo. Sartes se ha convertido en un lugar fantasma. Y el motivo eres tú. Verás, no hay nadie más que mi admirador secreto y yo en toda la empresa, Doruk. ¿Por qué hacen esto? ¿Están en mi contra? ¿Seguirán atacándome con todas estas bobadas? ¿Has dicho bobadas? ¿Llamas a esto bobadas?
¿Es una bobada que aceptaras las acciones? ¿Qué esperabas? ¿Que toda la gente te idolatrara como nuevo jefe? ¿Por qué no trabajan conmigo? ¿Qué me falta a mí que tiene mi hermano? Voy a decírtelo, Doduko. Tu hermano nunca habría aceptado esas acciones. Habría dicho, es mi hermano. Tú lo perdiste todo en el momento en que firmaste. ¿Vas a dejarme? ¿Vas a dejarme solo? No, no me voy. Pero no por ti. No lo hago porque Murad me dijo, no dejes a mi hermano solo. ¿Qué? ¿No lo ves? Incluso después de tu traición, Murad sigue preocupándose por ti. Es amado porque ama. Es aquí. Oh, oh. Mi querido abuelo, ¿ha estado solo todas estas semanas? Ay, papá, ¿por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué no nos lo dijiste? Es un hombre muy discreto. ¡Callad! Murad, el abuelo está ahí. Le operaron y ha estado él solo varias semanas. Vas a verlo ahora, no te preocupes. Voy a entrar, Murad. Entra. No está. Dios mío, papá. Dios mío, papá. Ay, papá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Puede que lo hayan trasladado a otra habitación. Enfermera. El señor Hasmet estaba en esta habitación, ¿verdad? Le han dado el alta esta mañana. Ya se ha marchado. No se lo ha dicho a su enfermera. Gurbet, no nos ha avisado de nada. Entonces no sabe nada del otro asunto. Hija, ¿de qué asunto se trata? ¿Por qué hablas con tanto misterio? ¿Qué ha pasado? El señor Hasmet se ha casado. ¿Qué? ¿Cómo ha dicho? Fue ayer. Sí, se ha casado con Gurbet, la enfermera. No puedo creerlo. Le ha dejado una carta. Se la traeré. Voy con ella. Abuela. Ay, tengo que comprar muchas cosas. Tendré que ir de compras. Doruk, ¿dónde estás, hijo? ¿Dónde has dormido? Mamá, no puedo dirigir la empresa. Le voy a devolver las acciones a mi hermano ahora mismo. Escucha, cálmate un poco. ¿Te vas a dar por vencido ya el primer día? Mamá, estoy solo. ¿Por qué me dices eso? En la empresa todo el mundo está en mi contra. ¿Por qué te hice caso y acepté esas acciones? No debí escucharte. Doruk, cálmate un poco. Ven a casa y hablaremos. Podemos contratar a gente que necesite trabajar. Lo arreglaremos. Ven a casa y hablemos, por favor. Abuela, no la abras.
Lo tiene apagado. La luna de miel. ¡Calla! ¿Qué luna de miel va a tener a su edad? Se me ha puesto la tensión por las nubes. Me marcho. Yo te llevo, abuela. No, puedo ir sola. ¿Sabéis una cosa? Yo creo que debería haberla abierto. Vamos, papá. Así termina un amor de 50 años. No deberíamos dejar a la abuela sola. Mejor. Estoy bien. Tú no te preocupes. ¿Le tomo la tensión otra vez? No, hija. ¿Té, señora Emine? No, no quiero. Dejadme, no quiero nada. Primero empieza mi marido, luego mi suegro, y seguro que esto sigue. Esto no va a terminar nunca, 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 jamás. Si nos lo hubiera dicho, al menos, si lo hubiéramos sabido. Hija, ¿qué habría pasado de saberlo? ¿Habríamos preparado la boda? ¿Habríamos bailado con ellos? Todo esto no ha sido culpa mía. ¿Por qué me grita a mí, señora Emine? Ashley, estoy encendida, así que no me habléis, no me digáis ni una palabra. ¿Qué estás haciendo? Deja la carta. Deberíamos abrirla y leerla. Aquí dentro pone con quién se ha casado el abuelo Hazmet. ¿Cómo se abre? La ponemos al vapor y se abrirá. La leemos y la guardamos. Un momento, esa carta es de mi abuela, ¿lo sabes? Yo solo os he dado una idea, pero no es asunto mío. ¿Por qué sacas ahora el teléfono? Voy a llamar a papá. ¿Y eso? No quiero que haya secretos en nuestra familia. Cuando algo es secreto, yo acabo teniendo problemas. Todo el mundo debe saber lo que ocurre, y mucho más mi padre. He puesto el altavoz. Cuelga ese teléfono. Como se le ocurra decir alguna idiotez, me voy a enfadar y va a ser por tu culpa. Vamos, cuelga ya. Pero, ¿sabes? Ese no es mi problema, mamá. Hola, Yemil. ¿Qué pasa? Papá, ¿cómo te encuentras? Tengo una buena noticia para ti. El abuelo Hazmet se ha casado. Ya lo sé, he hablado con él. Le di la enhorabuena. ¿La enhorabuena? A nosotros nos ha sorprendido mucho y no vamos a darle la enhorabuena. ¿Cómo puedes aceptar una cosa así? Te estoy diciendo que tu padre se ha casado y a ti no parece importarte. Lo que no acepto es lo que me dices tú. No lo acepto. Tu abuelo es un mujeriego, y lo sabes. ¿Por qué te comportas así? Tú también tienes una relación. ¿Qué ha dicho? ¿Relación? Papá, tengo el móvil en altavoz. Te están escuchando todos. Ten cuidado. ¿Qué dices? No te oigo. Lo tengo en altavoz. Yemil, puedes quitar el altavoz si quieres. Quieto, no toques el móvil o te rompo las manos. Ni se te ocurra tocarlo, o te juro que te mato, ¿me oyes? Quieto. Yemil, deja al abuelo y dime, ¿qué hiciste con lo del niño? ¿Convenciste a tu madre? No le dirías que el niño es mío, ¿verdad? Tú no sabes guardar un secreto. Papá, has metido la pata. Espero que te quemes en el infierno. Te he dicho que tenía el altavoz. ¿Cómo se te ha ocurrido decirme eso, mamá? No me llames mamá. A mí no vuelvas a llamarme mamá. Trae, dámelo. Será mejor que hable con él. Sujetadle, pero, sujetadle. Pero no, vamos, mamá. Vamos, mamá. Hola. No le... Hola. ¿Qué pasa ahí? Ah, hola, señor Sefer. ¿Quién eres? Soy su yerno, Murad. Ah, mi padre habla muy bien de ti. Dice que eres un buen hombre. Te conoceré cuando vaya. Gracias, pero va a ser muy difícil. ¿Y por qué? Será complicado que venga. No, ¿qué va?
Oye, Semper, escúchame, te voy a dar una buena paliza. Tú espera que ya verás la que te voy a dar sin vergüenza. ¡Emine! Le ha oído, estaba a punto de decírselo. Le ha oído por el altavoz. ¡Emine, sí, Emine! ¡Emine, me has oído! Como todos. Papá, explícate. Hija, ahora me preocupa la vida de tu hermano. Dejo la vida de Yemil y la del pequeño en tus manos. No me llaméis. Me voy a un largo viaje. Te mando un beso. Que se vaya. Ha colgado. Mejor. Ven, Yemil. ¿Me has mentido diciéndome que el hijo de tu padre era en realidad hijo tuyo? ¡Vamos, Emil! ¡Mamá, mamá, te lo pido, por favor, no me pegues! ¡Mamá, te lo pido, por favor! Ese niño, entonces, no es tu hijo, sino tu hermano. Para, mamá, me duele mucho. No me pegues más, por favor, no me pegues. No es solo mi hermano, también es hermano de Hayat. ¿Por qué me pegas a mí, no le pegas a ella también? ¡No, señora Emil! ¡Ay, mamá, quieta! Papá me pidió que lo hiciera. ¿No tienes criterio propio? Bueno, ¿qué? ¡Toma! ¡Deja de pegarme! No estaría en esta situación si no fuera un hombre sensible. Enseguida vuelvo. Seguid sujetándolo. Si se os escapa, os pegaré a vosotras. ¡Quita! ¡Dios, qué paciencia! Ay, chicas, soltadlo. ¡Venga, vamos! ¡Por favor, vamos a soltarlo! ¡Dejadme en paz! ¡Me va a matar! ¡No lo veis! ¡Me va a matar! Mamá está muy enfadada. Ay, papá, papá, en menuda me has metido. Qué tranquilo estás allí, pero a mí me has jugado bien. Que Dios me ayude, no sé qué va a pasar. Mi destino sea tener un hijo como el que tengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mamá, ven, tranquilízate. Toma esto, toma. Llévatelo. Anda, siéntate. Siéntese. Dios. Bueno, mamá. Venga, calma. Sí, hija. ¡Dios mío, Yemil! Calma, 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 calma. Calma. ¿Señora? Oya, son las pertenencias del señor Hashmet, su ropa y sus cosas. Tíralas a la basura. ¿Todo eso? Todo. No se lo des a nadie, tíralo a la basura. ¿Has entendido? ¿En qué piensas? Mi abuelo se ha casado y ha huido. Mi padre tiene otro hijo. Y lo deja a mi cuidado. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo ha pasado esto? Crecerán los dos juntos. ¿Qué dos dices? Vamos a tener un niño. Bueno, en su momento. Tío y sobrino pueden crecer los dos juntos. ¿Estás así por lo que ha pasado o me tomas el pelo? No me pasa nada, nada. Me hace gracia. Eso pasa. Estás cambiando de tema. Cambiando de tema. Mira eso. ¿Qué? Son castañas. Ya lo veo. Me apetecen muchísimo. Buenas noches. Buenas noches. No, no puedo hacerlo. ¿Qué? ¿Ah?
Esto es un barco y soy su capitana. Así que yo seré la última en abandonarlo. Si fuera así, me hundiría con el barco. Vaya, ¿qué estás haciendo aquí a estas horas? Mi madre me ha echado. Es muy largo de contar. Así que no tengo dónde estar y he venido aquí. ¿Y eso? Kebabs y pizza turca. Voy a cenar, tengo hambre. ¿Quieres un poco? ¿Quieres? Déjame ver. Vaya, esto es kebab. ¿Sí? Kebab turco. Ya sé que estás acostumbrada a mi deliciosa y sabrosa tostada. ¿Tienes hambre? No tengo hambre, pero comeré contigo solo por una cuestión de educación. Entonces sí que tienes hambre. Voy arriba por un par de vasos. ¿Tienes zumo también? Seguro que te lo tomas. ¡Zumo de remolacha! ¡Ay, love! ¡Ay, love, remolacha! ¿No le harán daño al estómago? No creo, no se preocupe. ¿No hueles eso? ¿A qué huele? ¿Albóndigas? ¿Seguro? En algún sitio están haciendo albóndigas. ¿No serán imaginaciones tuyas? Huele mucho a albóndigas. ¿De dónde viene ese olor? ¿Quién es? Dorok, dime. Hermano, tenemos que hablar. ¿Por qué hablas así? ¿Estás borracho? ¿Qué va? No me mientas. Voy a asarte. Ven. No cojas el coche en ese estado. ¿Dorok ha bebido? Espera. ¿Por qué? Puedo conducir. Coge un taxi, iré a asarte. Te daría pena. ¿Que tuviera un accidente y muriera? Oye, no digas tonterías. No son tonterías, solo te he hecho una pregunta. ¿Te daría pena? Por supuesto que me daría pena. ¿Qué está diciendo? Espera, amor. Dorok, coge un taxi y ve a asarte, no tardaré. Vale, señor Murat, como usted ordene. Ha colgado. ¿Qué pasa? Ha bebido, quiere hablar. No suele actuar así. Es muy raro, tenga usted. Aquí tiene, gracias. Te llevaré a casa. Hello. Solo había estos. No son necesarios. He encontrado algunas cosillas por ahí sueltas y he preparado la mesa. Vaya. Es una mesa realmente preciosa. No es algo especial para ti, hombre. A Tuval y a Nicolú siempre come en una mesa así. Me tengo mucho cariño. La pongo así siempre. Sí, es verdad. Y ya está todo dispuesto. Vamos a cenar. Antes de que esto se enfríe. Cheers. Salud.
Hola, Hayat. ¿No viene Murat? No. ¿He oído su coche? No es cosa suya. Se ha ido. Debería ser más amable. Lo queramos o no, las dos tenemos que vivir en la misma casa. Me la había preparado para mí, pero tú la necesitas más. Toma. ¿De qué habla? Es leche. ¿Está bromeando? Ahora debes cuidarte. Comer por dos. Es para el bebé. ¿Cómo lo has sabido? Las paredes de esta casa son de papel. Es verdad. Es difícil ocultarle un secreto a alguien como usted. Le encanta meterse en todo. Me alegro de que estés embarazada. Te vendrá bien ser mamá. Y cuando seas madre, quizá puedas entenderme mejor. ¿No te la tomas? ¿Crees que le he puesto algún veneno? ¿Tanto miedo me tienes? No le tengo miedo. No es mi intención asustarte. Que aproveche. No juzgues mi trabajo de cocinero. Solo lo hago por echar una mano a mi cuñado. No es trabajo para un hombre que habla tres idiomas. Vaya. And which languages do you know? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuáles son las lenguas que hablas? Ah, las lenguas. El turco, mi lengua materna. También domino el idioma laz. Y el georgiano, porque estuve un tiempo viviendo en Georgia, como te he comentado antes. ¿Georgiano? Sí, eso es. ¡Georgiano, qué bueno! ¿Pero qué estoy haciendo? Tal y como estás, Arte, y yo aquí sentada. No puedo creerlo. Tengo mucha memoria para las lenguas. Por ejemplo, aprendí georgiano en solo 3 horas. ¿De verdad? Sí, para ser exactos, en 2 horas y 50 minutos, pero para redondear, digo, 3 horas. Vaya. Amazing. ¿Amazing? La verdad es que tiene potencial. Podría convertirse en el hombre perfecto con el toque de Tubal y Anicolu. ¿Pero qué estoy diciendo? Me he vuelto loca. ¿Tubal? ¿Estás ahí? ¡Murat! ¡Ven aquí! ¿Qué hago? ¡La mesa! ¡Métete! ¿Pero qué voy a hacer aquí? ¡No va a haber! ¡Tubal! ¡No hay! ¿Estás ahí? ¡Tubal! ¡Ay, vos! ¿Qué haces aún aquí? Pues una sesión de fotos, una cena romántica. Estaba haciendo pruebas para ver el efecto de la luz. Ya. ¿Y tú qué haces aquí? Pues, no me digas que has vuelto. No, me temo que no. He quedado con Doruk, pero al ver la luz encendida, he venido a verte. ¿Hay alguien más? Así que no has vuelto. No he vuelto. Ok. Dios, ayúdame, por favor. ¿Por qué me pones a prueba? No puedo soportar esto. Paciencia, paciencia, paciencia. Oye, te dejo. Me marcho ya. Que aproveche. Bye, bye. Ok, thanks, bye. Bye.
Me duele muchísimo la espalda. ¿Por qué te duele la espalda? Me he quedado inmovilizado aquí. Dame la mano y tira con mucho cuidado. ¡Ah! ¡Ten más cuidado! ¡Espera, espera, espera! Despacio. ¡Ay, madre! Vamos, espabila, tienes que irte. ¿Y a dónde voy a ir yo a estas horas? Yo qué sé, anda, vete. No tengo dónde quedarme, te lo he dicho. Shh, viene Doruk, busca otro sitio. ¿A dónde voy a estas horas? Vine a pasar la noche aquí. ¿Qué vamos a hacer? Pues vámonos. ¿Tú y yo? Claro. Vale. Tu abrigo. ¡No me iré sin mi zumo! Dime. ¿Ha llegado Doruk? ¿Está bien? No, todavía no. Estoy inquieta. ¿Qué le pasará? No te preocupes, yo me encargaré. Tú duerme. No puedo, te esperaré. Vale, espérame. ¿Quieres que te lleve albóndigas? ¿De verdad? Sí, de verdad. Eres un cielo. Pero... ¿qué? ¿Me traerías también unos pimientos pequeñitos? Claro, te los llevo. Te quiero, amor mío. Y yo también. Espera un poco. ¿Qué pasa? ¿Hay pastelerías abiertas? Buscaré una. ¿Qué quieres? ¿De verdad? Claro. ¿Me traes algo dulce? Te llevaré algo dulce. Te mando muchos besos. Me los das cuando llegue. Adiós, amor. ¿Has oído? Tu papá es el mejor hombre del mundo. ¿Y el que tiene? Las pestañas más largas. Tú todavía no has visto sus pestañas. Espero que las tengas igual que él. Papá nos va a traer albóndigas. Oye, ¿qué hará por mí mi bigotón mañana? Ashley, no me mires así. Mi novio es muy romántico. ¡Ay! Seguro que hará algo maravilloso. Es nuestro primer San Valentín, se volcará. Y Peck, tú tienes novio. Hayat tiene marido. Yo no tengo a nadie. Tendría un novio que me haría un regalo el día de San Valentín si Doruk no me hubiera dejado. ¡Ay, Dios mío! ¡No he podido tener una suerte peor! ¿Qué estás diciendo, Ashley? Eres joven y eres guapa. Nuestros abuelos decían eso de un clavo saca otro clavo. Oye, se va Zoro y llega Jemil. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira que eres ¡ay, mala, de verdad! ¿Por qué me dices eso? ¿Qué pasa con Jemil? Parece que no te has dado cuenta. ¿De qué no me he dado cuenta? Saltan chispas entre vosotros. Está celoso por eso. No pienso escuchar más tonterías, Sipek. Me voy a dormir. Ashley. Saltan chispas. ¿Quieres que te lo repita? Saltan chispas. Oye, ya está bien. Déjame. ¿De qué chispas estás hablando? ¿Qué quieres decir? ¿Te refieres acaso a electricidad? ¿De qué me hablas? Te hablo de electricidad, de química. ¿Hay algo entre vosotros? Pasáis mucho tiempo los dos juntos. Hacéis bromas y os ponéis motes. Parecéis una pareja que llevara junta 40 años. ¿No lo ves? ¿De qué me hablas? ¿Qué electricidad? ¿Qué química? ¿Como una pareja? Vamos, explícamelo.
Tengo sueño. Anda, déjame dormir, por favor. ¿Te importaría apagar la luz? Ipek, te estoy haciendo una pregunta seria. Primero sacas ese tema y luego me dices que quieres dormir. Ipek, habla. El emperador está en su trono. Dijiste que no habías bebido. Lo hice porque de otro modo no podría hablar contigo. ¿Por qué no podrías? Porque voy a rebelarme y necesito tener valor. Vamos, te llevo a casa, ya hablaremos. Hablaremos ahora. Pero este no eres tú, Doruk. Sí, tu hermano, mira, mira. Vale. He comprendido algo. Soy un fracasado. No he tenido éxito en toda mi vida. Así que me he dicho, ¿por qué no lo he tenido? Y es... por tu culpa. ¿Por mi culpa? Hermana, por favor, deja de interrumpirme. Me estás confundiendo. Por tu culpa. Porque tú eres perfecto. Te vas a caer, hermano. No. Tengo un equilibrio estupendo. Vámonos, te llevaré a casa. Me han comparado contigo desde que era un niño. Sí. Como tu hermano. Murat es brillante. Debes ser mejor que él. Cosas como esas. Ya estoy muy harto. ¿Harto? ¿Y qué culpa tengo yo de eso? No es culpa de nadie. Te estoy planteando un hecho. Ven, esta empresa, los trabajadores, ellos no me tienen el respeto que a ti, Murat. No me ven como a usarse más. No me ven como a ti. Es así. Estoy muy seguro de que tú debiste ser el hijo de mi madre. Ella estaría muy orgullosa de su hijo. Tu madre está muy orgullosa de ti. Ante sus ojos no tengo ningún valor. Siempre estoy a tu sombra. Así me ve. Así. Ya has hablado demasiado. Vámonos. No, Murat, déjame en paz. He empezado a hablar por fin. Déjame seguir. No pararé. Voy a cometer un error y os quedaréis consternados, todos vosotros. De acuerdo, ¿y ese error vas a cometerlo conscientemente? Voy a ser un chico obediente y escucharé a la familia. Haré lo que me estáis pidiendo y me casaré con ella. Bien, cásate, pero seguiremos hablando mañana, ven. Sí, lograré el favor de mi madre, ¿no? Por una vez se sentirá muy orgullosa. Por una vez me dirá, bien hecho. Anda, Doruk, vámonos. Hermano, no dejes de querer llevarme a casa. Me sentaré aquí y no me moveré. Doruk, vámonos. ¿Por qué eres así, eh? Enfádate conmigo. Venga. Me echaré en cara todos mis errores. Hazlo. Vamos, hermano. Muy bien. Eres mi hermano, ¿sabes? Nos vamos. Vámonos. Por favor. Venga. A casa. Ven. Ten cuidado. Vamos. ¿Te despiertas? No me has despertado con un beso. ¿Por qué no me has dado un beso? No habrías querido levantarte. Me habría levantado, Ben. ¿Oyes?
día muy especial. ¿Qué hora es? Es la hora de levantarse y bajar a desayunar. ¿Sigues teniendo hambre después de las albóndigas de anoche? Levántate ya, por favor. Voy a dormir un poco antes del vuelo. ¿De qué vuelo? ¿Todavía sigues soñando? Ya te había dicho que necesito ir a Ankara. Tengo que ver a un inversor importante. ¿Justo hoy? ¿Tienes que ir justo hoy? ¿Qué tiene de especial? Es un día normal. ¿Estás seguro de eso? ¿Pasa algo hoy? No. No pasa nada. Tenemos muchas cosas que atender. El abuelo se ha marchado. Y mi madre matará a mi hermano si lo encuentra. Dile a Jemil que se esconda. Ahí vuelve en Sarte. Sarte ya no es un problema nuestro. ¿Y está la reforma? Kerem se ocupará de todo. ¿Te marchas? Tengo que hacerlo, amor. Voy a dormir un poco. Duerme. El matrimonio mata el amor. Un montón de responsabilidades y ahí durmiendo. Doruk. Doruk. Doruk, despierta. Mamá, déjame dormir. Coge el teléfono. ¿Así? Gracias a Dios, no. Vilge. Toma. Dime, Vilge. ¿Dónde estás? Están todos trabajando. Solo faltas tú. ¿Cómo? ¿Han vuelto a trabajar? ¿Qué ha cambiado? Por lo que sé, creo que tu hermano les pidió a todos que volvieran a trabajar. Ven y hablaremos. Está bien, ahora te veo. Hijo, ¿te acuerdas de lo que hablamos anoche? Habías bebido, por eso te lo pregunto. ¿Qué dije? Que te casarías con Vilge. ¿No te acuerdas? Me acuerdo. ¿Y vas a cumplirlo? ¿Serás feliz si me caso? Por supuesto, hijo. Es de buena familia. Tomarías una sabia decisión. Sí, me casaré. Así me gusta, hijo mío. Pero le devuelvo Sarte a Murat. ¿Qué? No sigas preguntando. Dios mío. Buenos días. Buenos días, señora. ¿Y las rosas? Son preciosas. Sí, pero ¿de dónde han salido? El señor las encargó para usted. ¿Le apetece algo para desayunar? Trae todo lo que haya en la cocina. La señora tiene hambre. ¿Por qué tantas rosas? Que me vaya a Ankara no significa que me olvide de San Valentín. Gracias, cielo. De nada. Vamos a desayunar. ¿Pasas la mermelada? Sí, ya voy. Toma. Bien. ¿No querías decirme algo? Lo siento mucho, de verdad. Más vale tarde que nunca. Feliz día de San Valentín. Anda, come. Come tú. Tienes mucha hambre. Thank you.
haces tú aquí? Estoy preocupada por Doruk. Anoche estaba muy mal. Sí, lo sé. Fue a mi casa. Le curé las heridas y lo pasamos muy bien. Se ha recuperado, no te preocupes. Está en buenas manos. ¿Qué significa que lo pasasteis bien? Los detalles será mejor que me los calle. Podría contarte lo que hicimos, pero no quiero que te pongas triste. No digas esas tonterías. ¿Por qué me dices eso? Sé educada. Me han educado muy bien. Y por lo que veo, aquí la única que está diciendo tonterías eres tú. Seguro que te enteras, pero te daré la primicia. Me voy a casar con Doruk. Tengo los ojos hinchados. Fíjate, lo estoy notando. Vamos, estás muy guapa. No digas tonterías. Si no hubieras roncado toda la noche, yo habría podido conciliar el sueño y estaría mucho mejor, idiota. Lo que hay que oír. Van a creer que hemos dormido juntos. Tus berridos se oían por toda la casa. Los oyeron hasta los vecinos y vinieron a preguntarme si tenía un cerdo. ¿Un cerdo? ¿Cuándo vas a dejar de faltarme? ¿Por qué eres tan cruel? Me haces un favor y luego me llamas de todo. No volvería a quedarme a dormir en tu casa ni aunque me lo pidieras de rodillas, ¿sabes? Deberías buscar una pocilga. Madre, ¿qué te pasa? Oh, ¿por qué lloras? Ven aquí, cariño. Llora en mi hombro. Has vuelto a olvidarte de tu orgullo, ¿no? ¿Qué te dije yo? Que llevaras la cabeza bien alta. No llores más. Ven, vamos arriba. Te haré un té, ¿vale? Anda. Ay, Dios mío. Te digo que hagas una cosa y luego no la haces. Cuando ese hombre vea esa pelirroja, ya no ve a nadie más. Maddie, Maddie. Y esas palabritas. De verdad que es un completo idiota. Ay, Tuval. No te mereces esto. ¿Tan fácil eres de olvidar? ¡No! ¡No lo soy! ¿Qué vas a hacer cuando me dejes con mi madre? Haré una cosa y luego me iré a Ankara. Sí, por desgracia. No te pongas triste. Nos quedan muchos días de San Valentín. Este era especial. ¿Por qué razón? Ahora no es el momento. No queremos rosas, véndaselas a todos los que no van a dejar a sus mujeres solas hoy. Oh, no seas tan dura. ¿No es verdad? ¿Por qué haces? No, no las quiero, lléveselas. Lo siento, ya están pagadas. Habíamos hecho un trato. ¿De verdad? ¿Habías hecho un trato con esta mujer? Es una vieja amiga mía. La chica es muy guapa. Gracias. Que sean muy felices. Muchas gracias. Les dejo. Adiós. ¿No te he sorprendido? Está bien, tal vez un poco. De nada. Pero eso no cambia. Que esta noche voy a dormir sola. Te aviso en cuanto llegue. He aprendido una lección muy provechosa.
Muy bien, Ipek. Sí. ¿La señorita Tubal? Sí. Son para usted. Oh, really? Thanks. Estoy viviendo el peor día de San Valentín que podría vivir una mujer, amiga. Te dejo, Ipek. Luego hablamos. Oh, huelen de maravilla. Me voy, Tubal. Adiós. Adiós. ¿Vienes a buscarme? Era feliz cuando era tu amiga. ¿Por qué motivo me dices eso? Dímelo tú, Doruk. Anoche fuiste. ¿Estuviste con Vigue? ¿Te lo han dicho? ¿Qué más da eso? Lo único que me importa es saber si pasó. ¿Es verdad? Vale, no te mentiré, es verdad. Estuve con ella. ¿Y te vas a casar con ella? ¿Vas a casarte? La conociste hace poco. Es una amiga de la infancia. ¿Qué clase de respuesta es esa? Esa chica no estaba en nuestras vidas hace 2 días. ¿Por qué dijiste que me querías, Doruk? ¿Por qué me mentiste? No había ninguna necesidad, porque yo sí que te quería. Yo te quería de verdad. Iba a quererte durante toda mi vida. Yo todavía te quiero. Pero te casas con quien quiere tu madre. Doru, ¿por qué no me dices nada? Di algo. ¿Por qué no me dices ni una palabra? Háblame, di algo, Doru. Vamos, dame una respuesta. Voy a casarme también. Voy a casarme. Lo haré. Como tú, porque me has herido en el corazón. Y espero que sufras, puede que así. El dolor que siento disminuya. Quizá me duela algo menos así. Voy a casarme. Te juro por Dios que me casaré con el primer hombre que aparezca delante de mí. Ya lo verás, Doruk. No lo harás. Lo haré. Tú me quieres. Aún así, voy a hacerlo. Voy a verte el cemento sobre tu recuerdo. Voy a enterrarte. Madre. Oh, no. ¿Qué pasa ahora? Te dejé muy bien y resulta que ahora te encuentro llorando otra vez. Mm.
lo entiendo. Te haré muy feliz, o al menos... al menos lo intentaré. Un poquito más de limón no estaría ideal. Hija, ya le he puesto dos limones y aún quieres más. Tiene hambre. Toma, le pondré más limón. Tengo un problema, mamá. Hoy es San Valentín y mi marido se va a Ankara. Dice que tiene una reunión, bla, 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 bla. Es nuestro primer San Valentín y va a... Ay, hija, ya te quejas de Murat sin parar. ¿Qué más puede hacer él? Hizo que... nevara solo para ti. Apareció con varios globos, un oso enorme y algodón de azúcar en la puerta. Te ha dado muchos momentos románticos. ¿Qué más quieres? Cierto. ¿De qué lado estás? Siempre del lado de la verdad. ¿Qué voy a hacer? Estoy muy acostumbrada a él. ¿Será que ahora me quiere menos? Hija... ese hombre ha acabado con todas las rosas que había en Estambul y todavía no estás contenta. ¿Eso qué importa? Vaya. Vaya, eres una niña muy egoísta y muy malcriada. ¿Cuál es el problema? Que su marido se va a Ankara el día de San Valentín. ¿Y por qué se va? Por trabajo. ¿Se va por capricho? No te ha dicho que se va por trabajo. Emine, tu tensión... tranquilízate un poquito, por favor. Tu padre tiene una amante y un hijo, por si fuera poco. Y además de eso, por si todavía no había tenido bastante, intentó mandarme a su hijo para que lo criara aquí conmigo en esta casa, haciéndolo pasar por mi nieto. ¿Me has oído, eh? ¿Has oído? Todo eso sí que es un problema. Y muy gordo. Y tú, en vez de pensar solo en esas tonterías, tendrías que pensar en lo que le ocurre a tu madre. ¿Lo ves? Tu madre sí que tiene problemas. Ser madre implica tener muchos problemas. ¿Cómo vas a ver, Hayat, los problemas de ser madre? Claro, no lo sabemos. ¡Ay, pobrecita señora Emine! Mi querida señora Emine, ¿qué vas a ver, Hayat, si todavía no has sido madre? Espero que no le pasen estas cosas. Ay, pepinillos, me apetecen mucho. Ay, pepinillos, ve a ver si hay en la cocina, que creo que sí, tráete unos pocos. Ay, como estoy embarazada, no puedo parar de comer. Come, hija, come, come si te apetece, que Dios te proteja. Murat, bienvenido. Gracias. Todo está bien en Sarte. Han vuelto a trabajar. Esas son buenas noticias. ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Sorpresa. Oh, no me digas. ¿Has traído lo que te pedí? Claro. Pero dime qué es lo que hay aquí dentro. No seas tan cotilla y dámelo. Yo diría que es una joya, pero donde lo recogí no venden joyas. ¿Qué vas a hacer, interrogarme? Amigo, ¿no me lo dices? Por supuesto que no. Vaya, por Dios. Si sigues comiendo de ese modo, vas a coger muchos kilos durante el embarazo. No, lo quemaré. Te has comido una fuente entera tú solita. ¿Cómo vas a quemar eso? Es mi teléfono. ¿Sí, Murat? ¿Has perdido el vuelo? No, aún tengo tiempo. ¿A qué hora sale? ¿Vas a venir conmigo? Es que vas a quedar por la noche. Qué raro. ¿Y si quedamos a cenar? ¿Eh?
¿Quieres? ¿A cenar? Hoy es San Valentín y estás muy molesta. No quiero irme, que te quedes así. ¿Si es por eso? Sí, cielo. Pero debemos quedar en algún sitio cerca del aeropuerto. ¿Será? ¿Qué haces? Contar hasta 20 para no decir algo malo. Oye. ¿Vas a venir? Sí, tengo hambre. ¿Aún? No me sorprende. Es que he comido muy poquito. Será mentirosa. Vale, mandaré a recogerte a nuestra casa. Voy a prepararme. Bien, vale. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué? ¿Qué te ha dicho? ¿Por qué estás tan molesta? Quiere ir a cenar por San Valentín. Eso lo hemos entendido, pero ¿no se iba de viaje? Da igual. Va a recogerme en nuestra casa. Vamos a cenar. Tendrías que ir marchándote ya. Me terminaré esto. ¿Podrías dejar eso en la mesa de una vez? ¿Qué hacías en la habitación de Asime? Dejar la ropa que he planchado. ¿Le has dicho algo? ¿Algo de qué? No te hagas la tonta conmigo. Ya estoy harta. ¿Harta de qué? De que no pare de preguntar. No me levantes la voz. Deria, ¿qué pasa aquí? Nada, no te metas. ¿Cómo que nada? Estás gritando en mi puerta. Déjalo. ¿Es que tengo que explicártelo todo? Muy bien, no me digas nada si quieres. Parece que solo me dices las cosas en las que no tengo que meterme, según tú. ¿Qué pasa? ¿Estás enfadada porque conté lo del señor Hashmet? Deria, estoy teniendo mucha paciencia. No me hagas enfadar. No me hagas tener problemas con Doruk. Miserable. Ve a trabajar. ¿Qué va a pasar si se marcha un día después? Podríamos haber tenido una cena muy romántica. ¿Ves, pequeño? Ayer te dije que tu papá era el mejor hombre del mundo. No existe ningún hombre perfecto. Pero si eres un varón, quizá eso cambie. Tú sí que podrías ser un hombre perfecto. Todos celebran San Valentín. Perdón. ¿Ha dicho algo? ¿Me ha asustado? Estos relojes son todos originales. ¿Ah, sí? Claro, mire. Déjeme verlos. No me gusta nada esa mujer. Dios mío, ¿quién sabe todas las maldades que tendrá en su cabeza? ¿Sí? Ah, pasa, Hayat. ¿A dónde vas? Abuela, ¿está bien? Sí, muy bien, hija. Tengo algo para Murat, es San Valentín. ¿Tenéis planes para esta noche? Vamos a cenar, he venido a arreglarme. Quería darle esto antes de irme. Rómpala o haga lo que quiera. Debe decidirlo usted. Hija, puedes tirarla. Yo ya sé lo que dice. Hashmet está vengándose de mí, vengándose de estos 50 años. Abuela, quizá haya un secreto. Estaba enamorado de usted. Hija, no hay nada. Rómpela. Yo no puedo. Es usted quien debe hacerlo. Bienvenida, señora. Hola, olla. Tiene todo listo. Gracias. Iré guapísima, tan guapa que cuando se vaya solo pueda pensar en mí.
Señor, todo listo. Solo hay que pulsar el botón. Muy bien, muchas gracias. De nada, señor. Left and unlearned, tis our deflated enamour. Beneath the bedimia, talk we learn later enamour. Solum kaçırdım, sıkıldım beni açın şu gıybet oyunu. Yalancının söner hikaye başa döner. Şarkı vardı neydi la la. ¿Lo decimos antes de que se marche? ¿Qué dices tú? Pero me da pena que se vaya y me deje sola. Sí, lo sé. Pero estoy feliz. Y él también se merece estarlo. Apetecida no irá en cara. Estoy feliz. ¿De qué? Pido porque quiero. Vete de aquí, vamos. ¿Qué son esos gritos? Coge tus cosas y vete de aquí ahora mismo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estáis dando esas voces? Si me ve a tu habitación y no te metas. A mí tú no me das órdenes. Deja a la chica. ¡No te metas! ¿Qué está pasando? ¿Abuela, está bien? Señora Cine, le aseguro que esta mujer es el demonio. Vamos, suelte a la chica de una vez. Déjela. ¿Quién lo espera? ¡Pues te dije que no os metáis! ¿Quieres soltarla ya? ¡Déjela! ¡Ah! ¡Allá! No sabe ser puntual. Dime, amigo. ¿Amigo? Tengo la casa. Oye, eso es genial. Ahí seréis felices. ¿Te gusta? ¿Cómo no va a gustarme? Tenemos que hacer algunas reformas, pero seguro que después quedará de maravilla. Se te da bien todo eso. Si necesitas algo, dímelo. ¿Qué más podrías hacer por mí? Tenemos la casa gracias a ti. Ha sido un préstamo que me has hecho. Te devolveré hasta la última lira. No digas más tonterías. No hagas que me enfade. Me molesta que no acudieras a mí al principio. Oye, si necesitas algo, dímelo. Gracias. Nos vemos. Adiós, amigo mío. Solucionado. Aysel, ¿eres tú? ¿Qué has dicho? No, era en serio, era una broma. Ah, una broma. Me voy a tronchar de risa, no sabes lo gracioso que eres. Ven aquí, deja que te abrace. Ven, feliz San Valentín. Gracias.
¿Y por qué estamos en la calle, Clem? ¿Hay algún puesto de albóndigas cerca? Ahora iremos, pero primero tu regalo. Vale. ¿Qué es? Es nuestra. ¿Perdona? ¿De verdad es nuestra? Lo es. Ipek, no mires la parte de fuera. Necesita algunos arreglos, pero yo puedo hacerlos. Tú tranquila. Eres tonto. Me gusta mucho. Gracias, mi amor. De nada. Me has hecho llorar de felicidad. Creo. Te quiero mucho. Vamos a ver la casa. Toma, ábrele la puerta tú. Ay, hija. No seas cabezota, avisa Murat. No, no puedo. Pero si es tu marido. Noto que el niño se encuentra bien. De verdad, siento que está bien. Es mi teléfono. Ah, es él, lo presiente. ¿Qué le digo? Abuela, dígale lo que se le ocurra. Que estoy en el baño, que estoy arriba. Dígale cualquier cosa, por favor. Murat, hola. ¿Por qué lo coges tú, hija Yat? Está arriba. Se ha dejado el teléfono aquí abajo y cuando lo he oído, lo he cogido, hijo. Vale, abuela, voy a mandar el coche para que vaya a buscarla. ¿Se lo dices? Muy bien, hijo mío. Dios mío, por favor, protege a nuestro bebé. Yemil, espera. Tú conoces bien mi situación, pero no tienes que hacer esto solo porque te he dicho lo que te he dicho antes. No te preocupes. Comenzamos el juego juntos y lo terminaremos juntos. Nosotros ponemos las reglas y son nuestras. No te preocupes. Gracias. Ese niñato recibirá su castigo. Anda, vamos a decírselo a mamá. Doctor, ¿puedo irme? Debería quedarse aquí esta noche, al menos ese es mi consejo. Pero estoy bien, de verdad, me encuentro perfectamente. Hija, que venga Murat y se quede contigo. ¿Es el consejo del doctor? No, abuela. Esto arruinaría nuestro día. ¿Me trae mi vestido? Ay, sí. Cálmate, tranquila. No sé si podré. Madre mía. Vamos, di lo que tengas que decir, ¿vale? No trates de engañarme para intentar volver aquí. No pienso tragarme nada que no sea verdad. Mamá, estoy tratando de decirte algo muy importante. Venga, Yemil, di lo que tengas que decir. Se pone como loca cuando te ve. Por favor, mamá, trata de controlarte un poco. ¿Por qué tengo que controlarme, Di? ¿Qué pasa ahora? Ese hombre tiene otro hijo y tú trataste de meterlo aquí como si fuera mi nieto. Está bien, ya veo que mi madre está surcando aguas peligrosas y de ahí no va a salir nada bueno. Pienso igual. Quiero deciros, queremos... deciros los dos que me he comprometido con Ashley. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¿Cómo dices? Mire mi dedo. Ven aquí, ternero mío, ven a mis brazos. Eres mi compañero. En un momento le has ascendido de ternera, Leo. Entonces, el castigo de no poder venir a casa ha pasado. Sí, claro que sí, mi pequeñín.
Esta es tu casa. Bien hecho, hijo. ¿Dónde podría encontrar una nuera mejor que Ashley? Emily, vamos. No te quedes ahí. Ven, ven, ven. Ya ven. Voy, hermana. No te enfades conmigo. Sabes que tu Hazmat no ha hecho nada malo. He cumplido mi promesa y he salvado a un niño. La mujer con la que me he casado tiene uno. Esta boda es por su futuro. Volveré a ti lo más pronto posible. Espera. Ya era hora. Bien, vámonos. ¿Qué pasa? Me llamaste muy nerviosa. ¿A dónde vamos? Mamá, mírame. Vamos, dime. ¿Qué has hecho esta vez? No, hijo. Es diferente. Ha sido un accidente. ¿Qué has hecho, mamá? Hayat se cayó. El bebé... Explícate. Ha sido un accidente. Si ella no hubiese intervenido cuando estaba discutiendo con Oya... Hayat se cayó por la escalera. Por favor, hijo, vámonos antes de que vuelvan. Ya he recogido tu ropa. Quiero saber cómo está Hayat y dime, ¿el bebé está bien? No lo sé. ¿Por qué vamos por aquí? Hay mucho tráfico. Estamos lejos del aeropuerto. Está muy bien. Gracias a Dios. Qué alivio. Qué bien. Tengo que marcharme. Vale, pero descanse. Ha tenido suerte de que no le pasara nada.
¿Estás ahí? ¿Lo que yo veo? Estoy muy emocionada. ¿Qué has hecho, Murat? Esta es nuestra nueva marca, Hayat. ¿La marca va a ser Hayat? ¿Qué podría inspirarme más que tú? Sube. La de Ankara era una mentira. Me engañaste para darme una sorpresa. Eso quería. Mira. Esto es para ti. Años después. ¿Por qué les quitáis los pétalos? Porque así es más bonito. Tú nos contaste que hiciste que nevara. ¿Hiciste nevar para mamá? Sí, fue para mamá. Pero entremos antes de que cojamos frío. ¿Mowgli se ha ido al cielo? Sí, cariño, pero su amor permanece. Mowgli, cuida de nosotros. ¿Nos está viendo? Claro que sí. Pero venga, hay que entrar ya, chicos.
venido mamá. Hola, chicos. Hemos puesto flores en la tumba de Mowgli. Muy bien hecho. No creo en lo que dice papá. Vale, ¿en qué no me crees? ¿Cómo puede ir un perro al cielo y estar al mismo tiempo en su tumba? Sí, papá, es un perro, no una persona. Di algo para que te crean. Me rindo. Se parecen a ti. ¿También este? Vamos dentro, hace frío. Ven aquí. ¡Upa! Entra ya, corre. Y Peck, por el amor de Dios, deja eso. El bebé está durmiendo. Es que no lo has visto. Hace un momento se estaba moviendo y tengo la sensación de que estaba llorando. Voy un momento a ver al bebé. ¿Podemos ir a ver al bebé? Sí. Abajo, véanlo. Pero no, si os ocurra despertarlo. Tranquila, mamá. Os vigilaré desde aquí. Anda. ¿Te encuentras mal? No, que estoy bien. Nos ha llamado Fadik. Los abuelos Asim y Hasmet están haciendo rafting. Han perdido la cabeza. ¿La abuela no ha protestado? Como si Hasmet lo escuchara. ¿Dónde estarán esos dos? Espero que no haya pasado nada. ¿Y por qué va a pasar algo? Estarán a punto de llegar. Sí, seguro. Yo también lo creo. Quizá hayan vivido vidas diferentes y quizá se hayan equivocado. Pero, ¿sabéis? El amor no necesita palabras. Ahí están. Oh. Bienvenidos. Gracias. Ashley, dame un abrazo. ¿Murat? ¿Hayat? Ya viene. ¿Qué, qué? Todavía falta. Pues ya viene. No puede ser, aún falta tiempo. Es posible. Murat, voy a dar a luz ya. Espera un segundo. ¿Murat, a dónde vas? Sí, ya voy. Te voy a dar a luz ya. Vale. Ya sabes lo que hay que hacer. No sé qué tengo que hacer. Doruk, Kerem, ¿qué tengo que hacer? Vosotros quedaos en casa con los chicos. Nosotros nos iremos al hospital. El coche, voy a por el coche. Sí, trae el coche, tráelo. Respira. Mírame a los ojos. Te miro. Voy a dar a luz ahora, Murat. ¿Ya viene el bebé? Sí, viene el bebé. Haz algo, por favor, no te quedes ahí. Bien, tranquila, Ipe, quédate con los chicos. Vamos al hospital, venga. ¿Por qué tantos nervios? Ya tenéis dos niños. ¡Oh, quieto, quieto, quieto! ¿Qué pasa? Ay, mi amor, Murat. Voy. Ven. Mi amor, no te olvidarás de mí después del tercero, ¿verdad? Puedo olvidarme de respirar, pero no de ti. De verdad.